Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría iniciar una serie de videos donde hablo acerca de problemas de Schlumberville. Así que en este video me gustaría presentar algunos aspectos básicos, así como también un pequeño repaso de algunos aspectos que ya sabemos de ecuaciones diferenciales ordinarias, especialmente de primer y segundo orden. Entonces, esta teoría de Schlumberville toma su nombre en honor al matemático Jacques Charles François Schlumberville y Joseph Liouville. Entonces, como mencionaba anteriormente en esta serie de videos, estudiaremos algunos tipos especiales de problemas con valores en la frontera, en los que la ecuación diferencial ordinaria del problema contiene un parámetro lambda. Este parámetro típicamente es conocido como el parámetro espectral. Los valores de lambda para los cuales el problema con valores en la frontera posee soluciones no triviales, soluciones distintas de cero, se denominan valores propios. Sí, entonces nosotros vamos a determinar cierta ecuación característica, así como se hacía en álgebra lineal con las matrices, y de ahí se obtendrán los valores propios, que también son conocidos con varios nombres. En diferentes libros se les conoce como autovalores, valores característicos, eigenvalores, o incluso se les conoce en la teoría del análisis funcional como espectro discreto. A cada valor propio está asociada una función propia, una función característica, una eigenfunción, una autofunción, también se les llega a decir autovalores y su autofunción. Y bueno, también en teoría de análisis funcional, esto correspondería al espectro continuo. ¿Sí? Y así ya se mencionan dos de los tres espectros. El otro espectro es conocido como espectro residual, pero ese es un tema que por lo pronto no se aborda en este video. Y bueno, los problemas de valores en la frontera de este tipo son especialmente importantes en toda la teoría de problemas con valores en la frontera, en coordenadas rectangulares y otros sistemas coordenados. Entonces, en esta serie de videos también vemos que existe una conexión entre los conjuntos ortogonales y las funciones propias de un problema de valores en la frontera. Y con conjuntos ortogonales, como ya se ha visto, por ejemplo, en la transformada de Laplace, nos referimos a que bajo cierto producto interior, que en el caso de funciones, es una integral, pues nos va a dar cero. Así como recordemos que en álgebra lineal el producto interior, que era el producto punto entre dos vectores ortogonales, también es igual con cero. Entonces iniciemos con este repaso de las ecuaciones diferenciales. Por conveniencia, presentamos aquí una breve revisión de algunas de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales que ocurrirían. Que, de hecho, que ocurrirán con frecuencia en videos posteriores. Vamos a necesitar estos conceptos. En primer lugar, el símbolo alfa representa una constante. Donde nosotros veamos un alfa, vamos a pensar en un escalar, en una constante. Esta constante puede ser real o compleja. No hay ningún problema. No hace diferencia. De hecho, aquí vamos a mencionar, por supuesto, casos, por ejemplo, aquí, alfa igual con cero, necesariamente. Tiene que ser real, ya que, bueno, mayor que es un símbolo que realmente no tiene mucho sentido cuando estamos trabajando con números complejos. Entonces, empezamos con ecuaciones con coeficientes constantes, pero también vamos a mencionar algunas ecuaciones diferenciales con coeficientes no constantes, es decir, los coeficientes van a ser funciones. Bien, entonces, si nosotros recordamos toda esta serie de problemas que vimos relacionados con la ley del decaimiento de Newton, pues es bien conocida esta ecuación diferencial de primer orden, y' más alfa por y igual con cero, homogénea, donde la solución general, como vimos ya en repetidas ocasiones en videos anteriores, es una exponencial.
Y bien, es y igual a c1 por e a la menos alfa por x, donde c1, por supuesto, es una constante. Al ser una ecuación diferencial de primer orden, nosotros sabemos que existe una solución linealmente independiente, que es precisamente esta exponencial. Si nosotros tenemos una ecuación de segundo orden, sabemos que vamos a tener dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial. Y nosotros también conocemos algo conocido como el principio de superposición. Sí, para este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Y este principio de superposición dice que si nosotros tenemos una combinación lineal de estas dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial, también es una solución de esta ecuación diferencial. En este caso, alfa es mayor que cero y vamos a tener la doble derivada más alfa al cuadrado por y igual a cero, caso homogéneo. Sí, esta ecuación, pues, por supuesto, está relacionada en la física con el oscilador armónico. Tenemos dos soluciones linealmente independientes, y igual a c1 por coseno de alfa x, que es la primera de ellas, y por supuesto c1 es cualquier coeficiente, en general puede ser un coeficiente complejo, ¿sí? Más c2 por seno de alfa por x. Bien, entonces, esta combinación lineal, pues, representa toda la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. En el caso del oscilador, C1 y C2 están relacionados con amplitudes y el alfa está relacionado con frecuencia. Típicamente en física, en lugar de escribir alfa, se escribe omega. Bien, hagamos un ligero cambio en esta ecuación diferencial. Todo lo que quisiera cambiar es este más por un menos. Y doble prima menos alfa al cuadrado por y igual con cero, donde alfa es de la misma manera mayor que cero. Aquí tenemos dos opciones que no son propias nada más de esta ecuación diferencial. Las soluciones linealmente independientes, como ya vimos anteriormente, de esta ecuación diferencial se pueden representar como funciones trigonométricas o también podemos representarla como exponenciales. Que de hecho, es un poco redundante decir esto, ya que nosotros sabemos que tanto el coseno como el seno lo podemos representar como funciones exponenciales, ¿sí? Donde el argumento de esta función exponencial es un número complejo. Pero bueno, dado que aquí no aparece este número complejo para las soluciones, pues es conveniente también mencionar que el conjunto de las dos soluciones linealmente independientes para esta ecuación se puede expresar de la siguiente manera: y igual a c1 por e a la menos alfa por x más c2 por e a la alfa por x. Entonces, cuando vemos una suma de exponenciales cuyo argumento difiere por el signo, pues se antoja, ¿no? Representarlas por medio de las funciones trigonométricas hiperbólicas. Sí, esto es un cambio algebraico que realmente no es muy complicado. Pero al hacerlo, nosotros obtenemos que las soluciones linealmente independientes las podemos representar de esta manera, que es la solución general, ¿no? La solución como la suma de una combinación lineal de estas soluciones linealmente independientes. Y esto es C1 por el coseno hiperbólico de alfa por x más C2 por el seno hiperbólico de alfa por x. Ahora pasemos a otro tipo de ecuaciones diferenciales, que son aquellas en las que no tenemos coeficientes constantes, ¿sí? Y bueno, sus soluciones son de la siguiente manera. Empezamos con la ecuación de Cauchy-Euler, donde tenemos que el primer coeficiente no constante es x al cuadrado por la doble derivada de y, más x, que es también un coeficiente no constante, por la derivada de y, menos alfa al cuadrado. Ah, aquí sí tenemos un coeficiente constante, por y igual con cero, donde alfa es mayor o igual que cero. Al ser en este caso igual que cero, vamos a poner la solución general. Bueno, vamos a dividir la solución general en dos casos. El primero de estos casos es donde alfa es estrictamente mayor que cero. Y vamos a tener que la solución es igual a c1 por x a la menos alfa más c2 por x a la alfa. Bien. Entonces, bueno, aquí vemos inmediatamente que tenemos la combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. Y en el caso donde alfa es igual con cero, bueno, la ecuación diferencial cambia un poquito, ya que nosotros vamos a eliminar el término que tenemos aquí, ¿sí? Nada más nos va a quedar
Este término de aquí igualado con cero, caso homogéneo. Y en este caso la solución general es la siguiente. Es y igual a c1 más c2 por el logaritmo natural de x. Sí, insisto en el caso donde alfa es igual con cero. Y bueno, nosotros vemos aquí que la solución es linealmente independiente de este caso de la ecuación diferencial es 1 y el logaritmo natural de x. Bien, entonces, ahora si nosotros cambiamos un poco esta ecuación diferencial, obtenemos la ecuación paramétrica de Bessel, ¿sí? V igual con 0. Entonces, la solución consiste de las funciones especiales de funciones de Bessel de primer y segundo tipo, ¿no? Entonces, J y Y, por supuesto, representan a estos dos tipos, primero y segundo de las funciones de Bessel. Y de hecho, aquí nosotros tenemos una ecuación diferencial con coeficientes que no son constantes. Sí, el primer coeficiente es x por y doble prima más y prima, el coeficiente aquí es igual con 1, más alfa al cuadrado por x, donde aquí el coeficiente tampoco es constante, ya que es una constante por una variable, por la función x, por y igual con 0. Tenemos aquí un caso homogéneo. Insisto, entonces, la solución general es la combinación lineal de estas funciones de Bessel, ¿sí? Entonces, en videos anteriores, bueno, de hecho, en videos en otras listas, vemos cómo representar las funciones de Bessel. Por ejemplo, en esta función de Bessel de primer tipo, nosotros podemos tener una serie de Taylor que representa a esta función. Bien, entonces, vamos a tener la ecuación de Legendre, donde n es un número natural y también puede ser igual con 0. Sí, entonces, tenemos que el primer coeficiente no es constante, es una función que representa una línea. No, perdón, es una función que de hecho representa una parábola, ya que es un polinomio de segundo orden. Entonces, tenemos que este coeficiente es 1 menos x al cuadrado, menos 2x, aquí sí tenemos un coeficiente que representa una línea con pendiente menos 2, ¿sí? Por y' más n por n más 1 por y. Aquí nosotros sí tenemos un coeficiente constante, ya que n, como mencionamos anteriormente, puede ser un natural o también puede ser 0. Bien, entonces las soluciones particulares son polinomios, ¿sí? Entonces va a ser y igual a cierto polinomio de orden, el polinomio de orden 0, el cual es simplemente una constante igual con 1. Otra solución es y es un polinomio de orden 1, es decir, x, ¿sí? Y aquí vamos a tener este polinomio de orden 2, que es 1 medio por 3x al cuadrado menos 1, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, con respecto a las dos fórmulas de la solución en general de y doble prima menos alfa al cuadrado por y igual con 0, haremos uso de la siguiente regla más bien informal inmediatamente en el ejemplo que mostraremos en un video, en el video que le sigue a este video. ¿Sí? Entonces, de hecho, esta regla, insisto que es informal, también se usará en discusiones futuras, ¿no? Entonces, la regla informal de la cual estoy hablando se dice de la siguiente manera. Use la forma exponencial. Nosotros ya vimos que esta ecuación diferencial pues tiene soluciones, las cuales tiene una solución la cual la podemos expresar de esta manera en su forma exponencial, ¿sí? Que es c1 por e a la menos alfa por x más c2 por e a la alfa, por x. ¿Sí? El argumento de las exponenciales pues tiene signo distinto. Cuando el dominio de x es un intervalo infinito o un intervalo semi-infinito, ¿sí? Entonces, digamos, algún intervalo desde algún x definido, digamos x igual con 0 hasta infinito, pues nos conviene más utilizar una solución expresada de esta manera. Y bueno, esta regla informal también dice, use la forma hiperbólica y igual a c1 por coseno hiperbólico de alfa por x más c2 por el seno hiperbólico de alfa por x cuando el dominio de x es un intervalo finito, ¿sí? Entonces,
Es por eso que nosotros expresamos la solución de dos maneras. Las soluciones realmente son equivalentes. Insisto, solo hace falta usar algunas identidades trigonométricas y un poquito de álgebra para ir de una solución a otra. Básicamente son las mismas soluciones, pero esta representación sí es conveniente. Estas representaciones son convenientes, como lo veremos posteriormente, en algunos tipos de problemas. Nos facilitan las cosas. Bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.